Es difícil. Por ejemplo, el 78 dice, un ángulo de un rombo mide el triple que el otro. ¿Cuánto mide cada ángulo? Entonces me dan un rombo. Un ángulo mide X. Y el otro mide Y. Me dicen que un ángulo mide el triple que el otro, es decir, que Y es 3X. ¿Vale? ¿Y qué más sé? Aparte de eso. Los grados, ¿cuánto suman los grados? De un 180, ¿no? Eso es un triángulo. Y esto como es, tiene cuatro lados, tiene que sumar 360. Si tiene 3, suma 160, si tiene 4, 360. Entonces, no. No, porque x está dos veces. O sea, sería 2x más 2y igual a 360. O, como tú has leído ahí, x más y igual a 180. 360, la mitad de 180. La suma de estos dos tiene que ser 180. Sí, siempre que tenga una figura, un rectángulo, un cuadrado, un paralelogramo, la suma es 360 de los ángulos. Y tú me puedes decir, pues eso yo no me lo tengo por cada vez. Y el que te pone el examen dice, pues eso lo tienes que saber. Eso es así. Que yo creo que las personas esas que ponen los exámenes viven así. Vamos a fastidiar a la gente. Vamos a fastidiar a la gente. Viven así, ¿eh? Estoy seguro. X igual a 45. ¿Vale? Y sería el triple. ¿Vale?